La Peña Náutica. Nuevamente con todos ustedes para compartir esta media hora de programación de La Peña Náutica. En esta oportunidad con algunas novedades inminentes. El próximo domingo el Club de Pesca y Náutica General Daniel Cerri organiza una competencia, un concurso de pesca al pejerrey para menores. Esto es muy importante recalcarlo. Una actividad interesante para que los chicos puedan ir desde chiquitito captando la emoción de lo que es la pesca. Unas felicitaciones para el club organizador que además ya está programando para el mes de junio el concurso de pesca en la Laguna La Tigra. Estuvimos en Montehermoso y entrevistamos a los guardavidas que han tenido una actividad interesante, movida, pero independientemente de lo que es su actividad como para custodiar los guardavidas, los bañeros que se encuentran en las playas, han competido a nivel provincial y han traído muy buenos resultados. Conversamos con Chocolate, que es el encargado de los guardavidas en este momento en Montehermoso. Estamos cerrando la temporada y el cuerpo de guardavidas de Montehermoso, como siempre, en forma activa y constante, permaneciendo, custodiando las mar. ¿Con qué cantidad de personal cuentan en este año? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos 68 guardavidas cubriendo toda la costa, tenemos 12 en el balneario Sauce Grande y los otros 56 acá en Montehermoso, cubriendo desde las bajadas de la calle Sorsales hasta la bajada de la calle Dientudo. Montehermoso se ha expandido mucho. ¿Es suficiente el número de guardavidas? Estamos trabajando año a año junto con el municipio para ir sumando más gente, para tener todo el tiempo tres, o sea, actualmente tenemos tres guardavidas por torre, pero también los días que sean francos tratar de sumar alguno más. Estamos trabajando también con la MUNI para ver si se puede expandir un poquito más la zona para el lado de la zona del faro, en donde también hay mucha gente, hay mucha demanda. Pasa que si vos te pones a tratar de cubrir donde baja la gente a veces busca donde están los guardavidas y muchas veces busca zonas donde no hay guardavidas para poder bajar con el perro, con el cuatri y con la caña. Entonces, bueno, ahí se complica. Pero bueno, se está trabajando porque la ciudad está creciendo, entonces se va tratando de completar el servicio de guardavidas con más gente para poder cubrir más metros. Con el tema de las 4x4 o los cuatri, la gente se está yendo muy fuera de lo que es la ciudad. En ese caso no hay cobertura. Exactamente, sí, están los carteles que indican la zona donde no hay guardavidas, pero ya te digo, la gente busca a veces eso, alejarse, bajar con la camioneta, tener todo ahí, poder tener todas las cosas, todas las comodidades, que no lo moleste nadie, con el riesgo de que si se internan en el mar puede ser complicado porque son lugares más abiertos, donde no hay edificación, entonces el mar es un poquito más complicado y se pone a veces bravo la situación. Gracias a Dios este año no hemos tenido tantas intervenciones fuera de zona de cobertura, pero bueno, se está trabajando para concientizar más que nada a la gente. Este año es la sensación que yo tengo, por lo menos, es como que hay mucho pozón, muchas ondulaciones muy profundas, muy cerca de la costa. Exactamente, sí. Los canales, ¿no? Los canales, los famosos canales, charquitos que son para los nenes. Sí, si vos venís. Cuando están en Bajamar. Claro, cuando están en Bajamar son los charquitos que están todos los muchachitos. Entonces, bueno, eso está bastante pronunciado. Tenemos mucho en la zona ya del centro, en la goleta, peatonal, Complejo del Sol. Y también para el lado del Yate Club, en calle Lec 2. Tenemos pozos muy marcados, que la otra vez en una filmación con un dron se notaba y se veía bien, bien esa zona. Los chicos en esos casos tienen que hacer mucha prevención. Una vez que se está llenando, tienen que correr la gente para este lado, cosa que cuando vengan no caer en eso, más que nada los pequeños. Entonces esos días en donde se llenan esos pozos que están tan complicados, se hace un trabajo de prevención poniéndose a uno de los costados, marcándolos con banderas y muchos silbatazos para evitar que la gente caiga ahí. ¿Rescates? ¿Pocos, muchos comparado con otros años? Comparado con otros años, rescates así importantes, largos, hubo pocos, hubo 4 o 5, pero sí hubo bastantes asistencias en esos que te digo yo, en esos canales, en esos pozos,
que se iban haciendo, por ahí asistencias que son cortas, y en algunos casos esas asistencias después se hicieron rescates. Pero bueno, o sea, comparado con otros años, dentro de todo ha bajado, la gente toma un poco más de conciencia y nos preguntan más, respetan más las indicaciones, todo, así que estamos contentos con eso. Saliendo un poco de lo que es custodiar las aguas, han estado compitiendo, como es clásico todos los años, entre otros cuerpos de guardavidas de distintas ciudades. En la primera les ha ido muy bien. Exactamente, sí, los chicos volvieron este año a las fechas del torneo nacional de guardavidas, que se hizo la primera fecha en Necochea, donde los chicos salieron segundos detrás de Mar Chiquita, que fue el tricampeón ahí en esas playas. Ahora este último lunes fueron a Mar del Plata, donde participaron 18 equipos de varones, 12 equipos de mujeres, en donde los varones, en la ronda que tenían ellos, que era una serie de tres, compitieron con 12 equipos Mar del Plata, quedando segundos, pero bueno, como era por tiempo, terminaron clasificando los demás equipos. Ese día el mar estaba bastante complicado, la boya está a 250 metros adentro, o sea que era mucha parte de agua y poca de tierra, donde por ahí el fuerte de los chicos nuestros es más el agua que la tierra. Pero igual contentos, se obtuvo una décima posición, porque eran 18 equipos, ya te digo, era bastante gente. Las mujeres, en cambio, estuvieron 12 equipos, quedaron décimas, pero bueno, lo que le pasó a ellas es que cuando uno llega a la víctima, generalmente hace una seña. Ellas pensaron una seña y justo el otro equipo tenía la misma seña, entonces se confundieron, tiraron de la soga antes, entonces los terminaron sacando, entonces no pudieron hacer contacto con la víctima. Pero igual las chicas están contentas, quieren seguir entrenando para ir a otros torneos, que ahora quedarían las fechas en teoría en Villa Gesell, Partido de la Costa, y seguramente que tengan una fecha en La Plata, en lo que es Punta Lara. Convengamos que la víctima es un señuelo, no es un ser humano. Exactamente, es más, las víctimas las llevaban los equipos, fue una guardavía incluso de acá con quien habían practicado y todo. Estaban muy afiladas las chicas, anduvieron muy bien, es más, en el agua llegaron primero las chicas nuestras, pero falló solamente ese detalle, que es un detalle bastante importante, y bueno, tuvieron la mala suerte que justo el otro equipo realizó la misma seña, bueno, y por eso se confundieron. Bueno, amigo Chocolate, muchísimas gracias por la atención. No hay de qué, un placer como siempre, y siempre agradecido a vos por todo, por la buena onda y por estar siempre con nosotros.